Mira, asociado con Sebastián Adamo. Desde el año 2005 estamos trabajando en Buenos Aires de manera profesional en un estudio que se llama Adamo Fire. En el año 2000 fue un concurso que ganamos como estudiantes y eso nos dio la posibilidad de viajar a Madrid para estudiar y trabajar. Una vez vueltos, con obras y ya con un estudio, un espacio compartido, veo más remedio que ser socios. Generalmente, bueno, es un estudio muy chico, somos nosotros dos, y siempre hay algún arquitecto que, en este momento tenemos dos arquitectos, que es Gastón Duarte y Iván Fierro, y después siempre hay gente que nos ayuda por ahí más esporádicamente. La verdad que lo que intentamos es tomar distancia de Buenos Aires a la hora de ponernos a trabajar y quizás nuestra paleta de referencias o arquitectos está más ligada quizás a arquitectos que murieron hace muchos años o a ciudades que quedan a kilómetros de distancia. Entonces lo que hacemos es intentar mediar esas referencias o esas ambiciones privadas con las necesidades públicas precisas de Buenos Aires. Intentamos como alejarnos lo más posible de las cosas que sabemos que igualmente van a condicionar fuertemente nuestro trabajo. Estamos como, ya al estar tan empapados de Buenos Aires, casi a la hora de ponernos a pensar conscientemente, intentamos más alejarnos de ella porque sabemos que nos tiene atrapado. Nosotros estamos preocupados por una idea como de ligereza y de facilidad a la hora de construir los edificios. Y miramos mucha fotografía de los 50. Creo que de arquitectura de los 50, pero también muchos fotógrafos de los 50, Stoller, Schulman, artistas, Eliasson. Sí que intentamos escoger referentes que sean los más lejanos, los que menos tengamos a mano, justamente para entenderlos como naturalezas muertas. Por ejemplo, la arquitectura de los hombres de los 50, ya podemos manipularlo, hacer con ellos lo que querramos, al igual que cuando los pintores modernos pintaban naturalezas muertas, pintaban una pipa o una mesa como querían, ¿no? Mira, pienso que quizás el caos que tiene la ciudad, aunque es un poco cliché, ¿no?, decirlo, pero sí en ese perpetuo movimiento donde se van generando fisuras, donde también generan oportunidades o áreas vacías sobre las cuales uno puede pensar o intervenir. Yo creo que de todas las disciplinas, quizás la arquitectura es la que está un poquito atrás de todo eso, ¿no? Eso se debe ver de fuera bien claramente, donde recién creemos que hay una generación de arquitectos jóvenes que empieza a asomar, ¿no? Pero sí que uno ve, por ejemplo, cosas como se está trabajando en cine, en publicidad, en literatura, se está trabajando mucho más desenfadadamente, y de eso sí que intentamos como contagiarnos. La arquitectura para nosotros es la arquitectura que hizo Mario Roberto Álvarez, por ejemplo, hasta el American Express, hasta mediados de los 80. Entonces es un estudio que siempre miramos y admiramos a la hora de tener que resolver cosas. Invitaría a caminar y por ahí levantar las miradas y mirar a lo que algo que tiene esta ciudad que no tiene ninguna otra, que es el tema de la diversidad de tejido y cómo eso se ve en las medianeras. Yo creo que salir a caminar y mirar los muros medianeros, eso ya es como, no sé si es bueno o es malo, pero es un espectáculo único de esta ciudad.